El cuerpo de un menor de 15 años fue hallado en un cañaduzal en Tuluá este fin de semana. Hay tres personas vinculadas a este hecho. Familiares del joven piden justicia. Consternación en comunidad LGTBI de Tuluá por asesinato de Carla, joven trans que fue asesinada este fin de semana. Fin de semana violento en el Valle del Cauca. Varios homicidios con arma de fuego se registraron durante el primer puente festivo del año. Video de riña de mujeres en Bugas viral en redes sociales. Ambas se enfrentaron con arma blanca. En deportes, el estratega del conjunto del Corazón del Valle dio a conocer los nombres de algunos de los jugadores que llegarán al cuadro de Cortuluá para este primer semestre del torneo Águila. Muy buenas tardes, bienvenidos a CNC Noticias, las noticias que usted quiere ver. A esta hora saludamos a los televidentes que nos ven gracias a Legón Telecomunicaciones y Cable Cauca. De igual manera estamos en las redes sociales. Aquí están las noticias. Mucha atención, que unidades especializadas de la capital del Valle del Cauca llegaron hasta el corazón del valle para realizar la exhumación de un cuerpo hallado en un cañaduzal. La víctima era un joven de 15 años quien sus familiares habían reportado como desaparecido desde el pasado 28 de diciembre. Las autoridades capturaron al presunto responsable de este homicidio. Bueno, este caso va muy bien, va en un avance del 60%, ya tenemos identificada al parecer la persona que cometió el homicidio. De acuerdo a esto ya tenemos una persona capturada por este hecho, por el delito estupefaciente, pero ya en una entrevista al parecer ya da la información que generó este hecho. Entonces este caso va con una buena fusión de victoria por el tema de la identificar a la persona que generó este homicidio. Es importante resaltar que ya también estamos en mesa técnica adelantando este caso con la Policía Judicial y la Fiscalía. Se adelantan las investigaciones para determinar cómo fue asesinado el menor. Y precisamente un familiar de la joven víctima habló con CNC Noticias y pide a las autoridades que los responsables respondan por este homicidio. El joven de 15 años, Julián Andrés Rodríguez Muñoz, se encontraba desaparecido desde el pasado 28 de diciembre y fue encontrado sin vida el 5 de enero. Su familia lo recuerda como un adolescente noble, muy cercano a su núcleo familiar. Un niño noble, a pesar que andaba con sus drogas, era un niño muy noble, era un niño muy tierno, un niño que no era de mala familia, era una familia humilde, del barrio Victoria, muy noble. El niño, el único problema que cogió, que él vio matar a su padre y cogió la solución. Y sabíamos que el niño consumía droga, ¿sí? Y que ya no se dejaba manejar por la cuestión de la droga, porque le pagamos como 7 centros de rehabilitación, ni eso valió para el niño. Y mire pues qué consecuencias de esa droga, el niño pasó a esto que pasó ahora. Y vuelvo y lo digo, hicieron algo muy horrible con mi niño. Porque vuelvo, el niño era un niño tierno, tierno. No decía que se llevaba las cosas de mi casa nunca, ni donde la mamá ni donde mí. Vivía con su madre, pero iba mucho donde mí porque fui parte que yo lo crié a él y lo tuve a él. Además, dio a conocer que la madre del joven fue amenazada de muerte por parte de los presuntos agresores. La parte de la mamá fue a buscar el niño a ese cañaozal y salió un tipo y le dijo a ella que lo han matado. Y que él tuvo el descaro y el cinismo de decir que él hizo el hueco, lo arrastró con un lazo y lo echó al hueco y le echó la tierra y después salen nosotros y dicen que sí, que ellos lo mataron y le dijeron a él, mi cuñada, que entrara hacia adentro y que si ella hablaba, la mataban a ella y a la familia, quiere decir que a nosotros. Entonces los cogen. Los cogieron porque los cogieron a todos tres, obvio, y sueltan a dos de ellos, al que dijo que hizo el hueco, que echó la tierra, que lo arrastró y al otro. Y supuestamente dice que tienen uno preso, no me consta. En este hecho las autoridades informaron sobre la captura de los presuntos agresores. Que los capturen y hagan pagar lo que hicieron con este niño, que no es justo que tengan la libertad dos personas de esas tan malas, que no tienen moral, no tienen nada ni corazón para que hubieran hecho eso con esa criatura. La familia espera que este delito que les enluta no quede en la impunidad. Y mucha atención, un joven transgénero fue asesinado en Tuluá. El hecho se presentó en cercanías al corregimiento de Tres Esquinas. El hecho ha causado consternación entre la comunidad LGTBI del municipio.
La víctima alcanzó a ser remitida a un centro asistencial de la Villa de Céspedes, donde perdió la vida tras la gravedad de las heridas. El occiso fue identificado como John Edinson Girón, de 23 años, a quien conocían como Carla. Es una situación lamentable que se presenta aquí en el municipio de Tuluá, donde se presenta un homicidio de una mujer transgénero, la cual iba ingresando al municipio de Tuluá por el sector de Tres Esquinas. De acuerdo a la información que tenemos, la están esperando en ese punto, donde llegan y le disparan. De acuerdo a esta información, es remitida rápidamente al Hospital San Francisco, donde recibe los primeros auxilios y la atención, pero lamentablemente fallece. De acuerdo a esto, ya con Policía Judicial estamos haciendo un trabajo metodológico y con la Fiscalía, donde ya tenemos una información importante sobre este caso. También se logró recoger una información por parte de unas personas que estaban en el lugar y tenemos ya individualizada la motocicleta en la cual apareció dentro de este hecho. El crimen ha generado conmoción en la comunidad LGBTI, ya que en menos de un mes han ocurrido 6 muertes violentas de integrantes de la misma en el departamento. Por el crimen de la modelo Wiccan ocurrido este fin de semana en el corazón del Valle, el gobierno municipal repudió de manera vehemente el homicidio. Nuestro periodista Rubén Damián Ramírez conoció más reacciones frente al asesinato de John Edinson Girón, de 23 años. Adelante, Rubén, con toda la información. Así es, JJ, es lamentable esta situación presentada en el municipio de Tuluá, donde ha sido asesinada una persona integrante de la comunidad LGTBI en la Villa de Céspedes, elevando a 6 el número de homicidios en contra de personas que integran la comunidad LGTBI en el Valle del Cauca. Por la misma acción, la administración municipal ha ofrecido una recompensa de hasta 5 millones de pesos a quien ofrezca información y permita la captura de los presuntos responsables. Lo importante ratificarle a la opinión pública es que los organismos de inteligencia adelantan ya una investigación donde esperamos que en los próximos días no solamente se puedan aclarar los móviles que llevaron a cometer este homicidio, sino que podamos dar con la captura tanto de los autores materiales e intelectuales del homicidio. Ya la Policía Nacional, la Fiscalía y la SIJÍN tienen pruebas contundentes que hacen parte de la reserva del sumario y que esperamos que este hecho no quede en la impunidad. Es menester aclarar que, de acuerdo a la investigación que adelantan los organismos de inteligencia, con personas que pueden resultar involucradas en el homicidio, como tal no se dio por su condición de miembro de la comunidad LGTBI, sino por otros móviles que, reiteramos, adelanta una juiciosa investigación que esperamos que se esclarezca prontamente. Y de la misma manera, nosotros ofrecemos una recompensa de hasta 5 millones de pesos para quien nos dé mayor información y nos permita dar con el paradero de los responsables del crimen y, por supuesto, que la ciudadanía conozca como tal los móviles. Hoy avanza una investigación por muy buen camino. Activistas de la comunidad LGTBI rechazaron este crimen ocurrido en la Villa de Céspedes durante este fin de semana en el corazón del Valle. El pasado 5 de enero, en horas de la noche, en el municipio de Tuluá, fue asesinada una mujer trans llamada Carla Girón. Carla es la sexta víctima que desde el 8 de diciembre hemos tenido en el Valle del Cauca, donde personas de la población LGTBI, especialmente mujeres trans, han sido asesinadas. Esta cifra pone de presente un llamado de atención por la violencia y la intolerancia que se está presentando en contra de esta población, y de verdad es importante resaltar la voluntad institucional de parte de la Gobernación del Valle del Cauca, desde la Secretaría de Mujer, Equidad de Género y Diversidad Sexual, en atender esta delicada situación al convocar una reunión interinstitucional para tomar los protocolos de atención y reacción inmediata para evitar que este tipo de situaciones se vuelvan a repetir en un Valle del Cauca que ha sido pionero en la inclusión y el respeto por las personas con orientaciones sexuales e identidades de género diversas. La personera delegada para Derechos Humanos en el municipio de Tuluá instó a la comunidad LGTBI a denunciar todo tipo de amenazas que se presente durante este 2019. El despacho de la Personería Municipal, en cabeza del doctor Rubén Darío Benítez Sierra, rechazamos fehacientemente el homicidio de la integrante de la comunidad diversa, Carla Girón.
Sin embargo, es necesario poner en conocimiento que la Personería Municipal no tuvo conocimiento de alguna queja o denuncia de la mujer que lastimosamente fue asesinada, como para nosotros poner en conocimiento a las autoridades competentes sobre la situación que se venía presentando. Sin embargo, instamos a toda la comunidad tulueña para que hagan presencia en la Personería Municipal, en la Casa de Justicia, en las dependencias de Inspección de Policía, Comisarías de Familia, para que nos pongan en conocimiento de todas las situaciones que puedan presentarse en contra de la comunidad diversa. Rubén, muchas gracias por esa completa información. A propósito del tema, desde la oficina de la Secretaría de Equidad y Género de la Gobernación del Valle del Cauca, se hace un llamado a las autoridades para adelantar las investigaciones que permitan esclarecer el crimen de la modelo Wiccan e integrante de la comunidad LGTBI de la ciudad de Tuluá. Bueno, secretario Sariana Londoño, secretaria de Equidad y Mujer, Mujer y Equidad de Género, ¿qué está pasando con los transgéneros aquí en el Valle del Cauca? ¿Cómo va esta situación? Bueno, realmente hay una preocupación muy grande desde la Gobernación del Valle, porque en menos de un mes ya se han presentado 6 muertes violentas, específicamente hacia las mujeres trans. Por tal motivo, pues desde la Gobernación se hizo una convocatoria con las diferentes instituciones que hacen parte de la ruta para garantizar la vida de las personas de este sector. La idea es poder hacer una mesa y llegar a una reacción inmediata, poder proteger la vida, poder tomar acciones en los diferentes municipios que nos permitan la garantía de derechos de este sector. Se va a convocar una mesa, como usted lo decía, interinstitucional, donde se van a convocar a todas las personas o entes encargados de esta ruta. ¿Cuándo se va a hacer? ¿Cómo va a ser esto? El próximo 17 de enero vamos a realizar esta mesa de trabajo y la idea es que nos acompañen los enlaces y las enlaces de género que trabajan con nosotros desde los municipios, y pues la idea es poder coordinar y articular acciones específicas que nos permitan la garantía de derechos de la población. ¿Cómo van las estadísticas en cuanto a estos ataques a mujeres trans? En mujeres trans tenemos en diciembre, fueron 4 muertes violentas y lo que va corrido del mes de enero van 2. También tenemos un aumento significativo del 2017 con el 2018, aproximadamente 6 mujeres trans más que en el año anterior, y pues la verdad es que pues esto nos tiene muy preocupados a todos los que hacemos parte o los que trabajamos con el sector. También pues es la preocupación porque necesitamos trabajar con la policía, medicina legal, para poder llegar a un acuerdo en lo que tiene que ver en la tipificación de los hechos hacia las mujeres trans, porque en muchas ocasiones no se tiene en cuenta la identidad de género, sino cómo aparecen en su cédula. Entonces necesitamos trabajar articulados pues para poder tener una estadística clara en cuanto a estos hechos ocurren. Perfecto. Hacemos nuestra primera pausa para comerciales aquí en CNC Noticias y ya regresamos. La S, Hospital Departamental Tomás Uribe Uribe de Tuluá, empresa social del Estado, presta servicios de salud especializados en pediatría, medicina interna, ginecobstetricia, cirugía general, ortopedia y traumatología de mediana y alta complejidad y unidad de cuidados intensivos adultos a los habitantes de la ciudad de Tuluá y su área de influencia, con atención 24 horas en el servicio de urgencias y de lunes a viernes de 7 de la mañana a 5 de la tarde en consulta externa. Para mayor información, comunicarse al teléfono 231-7777 o en la página web www.hospitaltomasuribe.gov.co. Cervicán es la casa de su mascota, clínica veterinaria, sala de belleza caninos y felinos, sala de cirugía con anestesia inhalada, laboratorio clínico especializado, radiología digital computarizada, concentrados importados, medicados y de mantenimiento, droguería especializada para mascotas.
médicos veterinarios profesionales, consulta a precios populares. Teléfonos 232-0899 y 224-5931. Carrera 27, número 2341, frente a la Notaría Segunda en Tuluá Valle. Cervicanes, la casa de su mascota. No. Atención, atención, ¿quieres trabajar en Colombia o en el extranjero? No te quedes sin tu cupo para estudiar y realizar prácticas durante 6 meses directamente en ITS como hospitales, clínicas, centros odontológicos y empresas. Matricúlate ya en la Escuela de Mecánica Dental del Valle en el barrio Sajonia, premiada por el Ministerio de Educación como la mejor educación en salud desde el 2011. Estudia auxiliar en enfermería, seguridad ocupacional, salud oral y mecánica dental. Ven y fórmate en modelo. Modernas instalaciones con laboratorios de práctica, aulas con aire acondicionado y docentes con la mejor experiencia y conocimiento. Escuela de Mecánica Dental del Valle, comprometidos con tu futuro. Y no paran los accidentes. Un joven falleció este puente festivo luego de un accidente de tránsito en la vía Roldanillo-Zarzal. Además, quedaron 3 personas más heridas. Esteban García Molina falleció luego del grave accidente que sufrió en la vía Roldanillo-Zarzal este fin de semana, donde 2 motos colisionaron y hubo 4 personas afectadas. Según testigos, una de las motocicletas en que se desplazaban iba sin luces y al parecer uno de los conductores embriagados invadió el carril contrario y ocasionó el accidente. Habitantes de Roldanillo señalan que el sector donde ocurrieron los hechos es de alta peligrosidad por la falta de señalización, estado de la malla vial y poca iluminación. Los otros 3 lesionados son Ferney Castaño Vargas, quien presenta politraumatismos en diferentes partes del cuerpo, Carlos Alberto Cardona Marín, quien presenta trauma cranoencefálico y es natural de Zarzal, José Luis Cuervos Castañeda, quien presenta fractura maxilar inferior mandibular y trauma hemitórax izquierdo. El joven que falleció en una clínica de Tuluá donde fue remitido era reconocido en el municipio por su talento y capacidades para el fútbol. El juez penal municipal envió a la cárcel a Carlos Enrique López Botero, alias Bolas, presunto integrante de la banda Los de la Cruz, de este municipio. La Fiscalía Seccional le imputó cargos como presunto autor material de los delitos de concierto para delinquir agravado, homicidio agravado y fabricación, tráfico o porte de armas de fuego, accesorios, partes y municiones. El hombre no se allanó a cargos. López Botero, alias Bolas, fue capturado por unidades de la Policía Nacional el pasado 4 de enero de 2019, cuando se desplazaba por una vía céntrica de Tuluá. El juzgado tercero penal municipal con funciones de control de garantías de Buga había expedido una orden de captura en su contra. Entre las víctimas se encuentran 2 menores de edad y una mujer en estado de embarazo. Durante el recaudo de evidencias y el material probatorio, la Fiscalía logró establecer la presunta responsabilidad de Carlos Enrique López en 4 homicidios. El asesinato ocurrido en el año 2013 en la carrera 48 con calle 13, sector conocido como La Cuerera, donde murieron John Jairo Rivera Murillo y Blanca Rosa Henao. El ataque armado ocurrió en el año 2013 en la parte externa del puesto de salud del barrio La Cruz, donde fue asesinado por sicario Jonathan Marín Ortiz. El crimen ocurrió en el año 2016 detrás del puente elevado vía La Marina, donde fue asesinado Julián Antonio Cerón Castro. El atentado ocurrió en el año 2017 en el parque principal del barrio La Santa Cruz, donde murió baleado Joanny Ortiz Sánchez. La banda Los de la Cruz es una organización delincuencial que, de acuerdo con las investigaciones de las autoridades, está dedicada al tráfico de drogas y homicidio selectivo en la modalidad de sicariato. El pasado 28 de noviembre de 2018, 13 presuntos integrantes de esta banda fueron capturados y con este procedimiento judicial, la Fiscalía Seccional resolvió 17 homicidios ocurridos en Tuluá, entre ellos 2 cometidos en el año 2013, 1 en el 2014, 5 en el 2016, 5 en el 2017 y 4 en el 2018. La Policía Nacional garantizó la movilidad y tranquilidad de los usuarios viales para el ingreso o salida del Valle del Cauca durante el plan retorno. La Seccional de Tránsito y Transporte dispuso de más de 300 uniformados en los ejes viales del departamento, dejando hasta el momento un balance positivo en materia de accidentalidad. Bueno, continuamos con el despliegue de la movilidad segura más cerca del ciudadano. En los corredores del Valle del Cauca hoy tenemos instalados 15 áreas de servicio, 10 puestos de control, 6 áreas de descanso. Hemos priorizado el tramo Buga-Buenaventura, haciendo énfasis en el lago Calima, la gran afluencia de turistas que asisten y asistieron durante el fin de semana Puente Festivo, con nuestro grupo especial de transporte fluvial haciendo las indicaciones a las personas que utilizan las embarcaciones en este sitio. Adicional, tenemos nuestras áreas de servicio, como les decía, donde han ingresado 73 mil
vehículos y han salido 75 mil, un gran total de 148 mil vehículos movilizados sobre los corredores viales del Valle del Cauca. El uniformado recalca la importancia de observar las mínimas normas de seguridad durante la conducción de vehículos. Definitivamente la recomendación especial es reducir al máximo la velocidad, especialmente ahorita que en algunas partes del departamento está lloviendo, en algunas fuerte, y definitivamente reducir la velocidad a los mínimos que se recomiendan cuando está lloviendo y cuando hay fuerte lluvia, que es entre 40 y 50 kilómetros por hora, utilizar el cinturón de seguridad, no adelantar en sitio prohibido y definitivamente acudir a nuestras áreas de servicio, a nuestros puestos de control, que siempre va a haber la mano para ayudar de parte de la policía de la seccional de tránsito. Por los corredores viales del departamento, durante el plan retorno se desplazaron 148 mil vehículos. La unidad de espacio público de la Secretaría de Gobierno avanza con los controles para evitar la venta informal y la ocupación del espacio público en la calle Sarmiento de Tuluá. Bueno, la unidad operativa de espacio público adelantó una jornada muy positiva con el apoyo de la Policía Nacional y del Departamento de Movilidad y Seguridad Vial, especialmente en la temporada decembrina, donde como hacía muchos años en la historia de nuestro municipio no se veía una calle totalmente despejada, un comercio organizado que logró lucir sus ventanales, sus vitrinas, e indudablemente con un apoyo fundamental por parte del comercio no solamente de Tuluá, sino del centro del Valle del Cauca y de todas las regiones que apreciaron efectivamente ese traslado que se hizo de los vendedores estacionarios al Centro Comercial Bicentenario Plaza. El funcionario resaltó quiénes son los grandes beneficiados con ese traslado de los vendedores informales al Centro Comercial Bicentenario Plaza. El gran ganador de este proceso no solamente fueron los comerciantes formalmente organizados, los informales que ya se organizan de una manera formal, sino todos los compradores, todos nuestros visitantes. Y por parte de la Administración Municipal, a través de la Secretaría de Gobierno, se cumplió precisamente con garantizar y con brindar ese proceso para que especialmente sobre la calle Sarmiento no existieran ventas informales. Aquellas personas que quisieron infringir el decreto que ya está establecido, pues fueron de manera inmediata intervenidos por parte de nuestra unidad operativa de espacio público en cumplimiento de la norma. Esos controles se intensificaron durante la temporada decembrina. Prácticamente hasta que termine la fiesta que se va a llevar hasta el próximo 6 de enero con fiesta de Reyes Magos, continuar con el mismo proceso y garantizar que la calle Sarmiento efectivamente cumpla con la recuperación integral que esta administración en cabeza del ingeniero Gustavo Adolfo Vélez Román logró cristalizar. Los controles permanentes se adelantan desde las calles 25 a la 29 entre carreras 20 a 28. Este fin de semana se registraron varias muertes violentas en el Valle del Cauca, principalmente en el norte de nuestro departamento. En el primer homicidio de Cartago, el occiso es un joven identificado como Steven Benítez, de 22 años, quien fue baleado por desconocidos que acabaron con su vida de manera instantánea, ya que una de las balas ingresó en su cabeza. El caso se presentó en el sector de Cuchara Larga y mediaciones de los barrios Villa Viviana y La Trinidad, cerca de la iglesia, exactamente en la calle 16 con carrera 16 de Cartago. El otro caso de Cartago se registró hacia las 10 de la noche del pasado sábado, cuando hombres armados le dispararon y acabaron con la vida de un hombre en la carrera cuarta con calle 24 del barrio El Cofre. La víctima, identificada como William Mauricio Ríos Buritica, de 36 años, falleció en el lugar de los hechos, mientras que otro hombre, identificado como Cristian Andrés Colorado, de 28 años, fue alcanzado por las balas y resultó herido y fue trasladado al Hospital San Juan de Dios de Cartago. De acuerdo con la información conocida, el occiso había denunciado amenazas contra su vida, donde le exigían que abandonara el barrio, lo cual nunca hizo y decidió hacer caso omiso a dichas amenazas. En el municipio de Zarzal fue asesinado Aimer Leandro Martínez Cañaveral, de 26 años, quien recibió varias heridas con arma de fuego. Entre tanto, otros homicidios se registraron en Guacarí con arma de fuego en la carrera 12 con calle Quinta del barrio Limonar. Fue asesinado Kenji Yuván San Clemente Pérez, de 19 años, quien presenta 7 heridas ocasionadas con armas de fuego. En Sevilla fue asesinado Johnny Alexander Hoyos Cortés, de 25 años, quien presenta 2 heridas ocasionadas con arma de fuego, quien según las autoridades presentaba antecedentes por hurto. Móviles y agresores son materia de investigación. En Toro fue asesinado Alberto de Jesús Ospina Múnera, de 45 años, con arma de fuego. Móviles y agresores son materia de investigación. Hacemos una nueva pausa para comerciales aquí en CNC Noticias y ya regresamos.
En materiales y pintura La 30 Esquina siempre innovamos con nuestros productos. Ven, renueva tu casa en Navidad y Año Nuevo con la calidad de materiales y pinturas La 30 Esquina. También tenemos pintura para la industria automotriz, arquitectónica, vinilos, lacas, esmaltes, poliéster y poliuretano. Visítanos en la carrera 30-2060, celular 316-629-3708, teléfono 224-5510, materiales y pinturas La 30 Esquina. Bodega del Pañal Montana tiene todo para los pequeñines de la casa. Una hermosa y amplia sala de ventas donde encontrarás grandes promociones en pañales. También tenemos juguetes, ropa y accesorios para bebés. Rápido servicio a domicilio. Carrera 23, número 2620, teléfono 224-0536 y 225-8181. Regresamos con más noticias. En una reunión entre el Ejército y la Policía Nacional con el secretario de Gobierno de Tuluá, se plantearon varias estrategias que contribuyan a combatir los diferentes flagelos que se presentan en la Villa de Céspedes. Tenemos en los primeros días de este mes de enero realizando un plan de trabajo con el fin de fortalecer y de consolidar este año. Lo hemos denominado el año de la consolidación, con el fin de que los planes que se hicieron el año pasado, las operaciones que se hicieron el año pasado, continúen en el primer semestre de este año. Van a haber algunas medidas que se están estudiando en el momento, frente al tema del control del parrillero hombre en algunos sectores, no en toda la ciudad, pero sí en algunos sectores de la ciudad. Eso está en análisis en esos consejos y reuniones que llevamos o que estamos llevando a cabo. Fuera de esto, una tarea que quedó pendiente el año pasado, que fue el tema relacionado con el cartel de los más buscados. En ese momento queremos fortalecer esto, el incremento también en el pago de las recompensas, de pasar alrededor de 50 a 100 millones de pesos de pago de recompensas para también las personas que denuncien los hechos delictivos acá en el municipio de Tuluá, y algunos otros planes contundentes con el fin de fortalecer la seguridad y consolidar la seguridad de nuestro municipio en el año 2019. Esas estrategias se realizarán gracias a un trabajo interinstitucional. Estrategias estables y consolidadas, no solo de la Policía Nacional, sino del Ejército Nacional, la Fiscalía General de la Nación y un componente importante que es el componente social por parte de la Alcaldía Municipal. Gracias por preferir CNC Noticias. Desafortunadamente, en un centro asistencial perdió la vida un hombre al caer de un árbol. Este hecho se presentó en el corregimiento de Tres Esquinas. Se trata de Ramiro González Villafaña, de 69 años, quien al parecer se encontraba en un árbol recolectando unos frutales. De acuerdo a la información que tenemos, un hecho lamentable donde en la instalación de la clínica San Francisco fallece una persona de 69 años, residente en el barrio, por el sector de Tres Esquinas, la cual se encontraba en un árbol, sufre una caída y sufre un golpe, un trauma craneoencefálico. De acuerdo a eso, pues la persona fallece. Según el reporte de las autoridades, el hombre cayó de una altura de aproximadamente 10 metros, lo que le produjo un trauma craneoencefálico severo. Y de pronto no midió la altura ni las consecuencias que podía traer eso, y además es una situación donde no tuvo un acompañamiento por parte de los familiares. En algunos municipios del departamento del Valle del Cauca se han registrado varios incendios forestales, esto debido a las altas temperaturas provocadas por el fenómeno del Niño. Casi en todo Colombia se ha iniciado un proceso lento del fenómeno del Niño. En el Valle del Cauca ya este año hemos tenido 6 incendios forestales, hemos tenido aproximadamente en los últimos 15 días unos 7 incendios estructurales en el Valle del Cauca. 35.000 metros cuadrados más o menos de incendios forestales se han perdido en todo el año, el año pasado, cuando nos cerramos, y estamos iniciando un periodo ya de lo que conocemos como fenómeno del Niño, lo cual vamos a tener temperaturas muy altas. Ante esa temporada donde se presenta un fenómeno climático que aumenta las temperaturas, el funcionario hace un llamado para realizar la prevención de incendios forestales. E infortunadamente hay gente todavía que
le gusta hacer daños a la naturaleza, a gente que llamamos los pirómanos, que les encanta para esta época provocar incendios. Igualmente gente que de alguna manera sin quererlo hacen quemas controladas, se les sale de las manos. Entonces estamos llamando a toda esta gente para que trabajemos la prevención de los incendios forestales. Especialmente no hagamos quemas controladas, y si las vamos a hacer solicitemos la ayuda a los cuerpos de bomberos. Los paseos de olla, que son los más comunes para esta época, tanto porque la gente se encuentra en vacaciones, pedirle que esos paseos de olla, ya que no se pueden prohibir, porque no se pueden prohibir, pero sí que tengamos las precauciones cuando nos vamos ya, dejemos totalmente apagado todo, cerciorémonos que efectivamente no quede la fogata prendida, no arrojemos las colillas de cigarrillos sobre ciertos pastizales que están totalmente secos con este clima, los envases, las botellas, reciclémoslas, llevémoslas y las arrojamos a la basura de nuestras casas. Las altas temperaturas producidas por el fenómeno climático se podrían presentar hasta el mes de marzo, así lo advirtieron las autoridades meteorológicas. El intento de linchamiento a un presunto ladrón que asaltó a una mujer en la ciudad de Cali y la muerte en accidente de tránsito de un patinador en el municipio de La Cumbre, entre las noticias de nuestro panorama regional, aquí en CNC Noticias. Ella era Gloriset Virgen, de 30 años, quien abordó un taxi en el barrio metropolitano en Cali y fue atacada por sicarios el pasado sábado. El conductor herido al volante le explicó a familiares de la víctima que desconocidos, al parecer en una motocicleta, esgrimieron un arma de fuego en contra de su humanidad. Ambos fueron remitidos al hospital Joaquín Paz Borrero, donde la mujer murió minutos más tarde. Gloriset Virgen, modelo y estudiante de estética profesional, deja una hija menor de 3 años huérfana, no tenía pareja sentimental actualmente y laboraba como modelo de protocolo. Donde una dama sale de su vivienda a tomar un vehículo de servicio público, en esos momentos se acerca una persona en donde le impacta en el cuerpo. Rápidamente es trasladada a un centro hospitalario donde lastimosamente fallece. Bueno, ¿qué se sabe de la mujer, de la víctima? ¿Qué datos se tiene? ¿Qué edad y tenía algún reporte? Bueno, esta señora tenía 30 años de edad. En el momento hay familiares con los que vivía, nos están suministrando algún tipo de información para ver las posibles causas o hipótesis móviles de los agresores. Él era Cristian Sarmiento Castaño, un deportista de la disciplina de patinaje, quien murió tras un aparatoso accidente de tránsito en el municipio de La Cumbre, en el Valle del Cauca. El hecho se dio cuando la víctima, oriunda de Palmira, practicaba descenso en patines por la vía de ese municipio, siendo arrollado por un pesado vehículo. Este es el sargento del Cuerpo de Bomberos de Cali, Luis Fernando Murillo, quien atendía un caso de incendio forestal que amenazaba en consumir 40 viviendas a la altura del sector de Las Fresas, kilómetro 6 de la vía al mar al oeste de Cali. Tras atender esta emergencia, como se evidenció en estos videos grabados por el sargento Murillo, fue atracado por desconocidos. Las autoridades por este hecho recuperaron el celular hurtado al oficial de bomberos. Sí, en el kilómetro 6 se presenta el hurto de un celular a un integrante de bomberos. Una vez se encontraban ahí atendiendo un caso de la ciudadanía. El sujeto emprende la huida y a través de la articulación de la institución y los cuadrantes persiguen a este sujeto, donde al ver la presión, este sujeto abandona el celular, y de las cuales fue recuperado y posteriormente entregado al señor de bomberos. En este momento se ha incrementado la seguridad en el sector. Este es el momento en que los habitantes de un populoso sector de la Sultana del Valle del Cauca, enardecidos, toman justicia por su propia cuenta e intentan linchar a un presunto ladrón que hurtó varias pertenencias de valor, entre ellas una cadena de oro a una mujer que estaba en el barrio Libertadores de la ciudad de Cali. Las autoridades evitaron una tragedia mayúscula en este hecho, trasladando al presunto delincuente a un centro asistencial de la capital vallecaucana. Y las autoridades en Buga capturaron a una persona por el delito de extorsión. A la víctima le exigía una gruesa suma de dinero a cambio de no atentar contra de su integridad ni la de su familia. La captura de este hombre se dio en momentos en que recibió una gruesa suma de dinero producto de una extorsión que era víctima de un ciudadano en la ciudad de Buga.
haciéndole una exigencia económica de 3 millones de pesos o pidiéndole una moto a cambio de no atentar en contra de la integridad física ni de ella ni de ninguno de los miembros de su familia. La señora confió inmediatamente en la institucionalidad del Gaula, tomó contacto con nosotros, se le brindó la asesoría y mediante un operativo antiextorsión se logra la captura de esta persona. Las autoridades exhortaron a las comunidades a denunciar todo hecho de extorsión en el Valle del Cauca. El capturado sí presentaba antecedentes por hurto y por estupefacientes y hoy en día se goza de la medida privativa de la libertad en centro penitenciario y carcelario. El Gaula recordó que las denuncias frente a casos de extorsión las pueden realizar a la línea 123 o 165 de la Policía Nacional. Ahora les presentamos en CNC Noticias los indicadores económicos del día. El dólar bajó 1.01% y se vende a 3.208 pesos con 56 centavos. La unidad de valor real UVR del Banco de la República subió 0.01% y se encuentra en 260 pesos con 75 centavos. El precio del café subió 170% y se vende en los mercados internacionales a 104 dólares con 50 centavos. La tasa de referencia de ETF subió 0.44% y llega a 4.56 puntos porcentuales. El precio del euro bajó 0.28% y para hoy se vende en las casas de cambio a 3.639 pesos con 66 centavos. Si quiere economía, calidad y precios, visite Distribuidora La Favorable. Granos, abarrotes, frutas, carnes, bebidas, dulcería, enlatados, productos de aseo y mucho más. Su canasta familiar, cómprela en Distribuidora La Favorable. Calle 21, número 2476, Tuluá. Y hasta aquí la información deportiva. Una pausa para comerciales y ya regresamos con toda la información del resumen de las fiestas de la Marina. Ya volvemos. Creamos arte, creamos diseño, creamos lo que más te gusta hacer en la vida, sonreír. Doctor Néstor Jairo Gómez Gómez, implantología oral y reconstructiva, estética dental especializada, dientes perfectos. Hermes Comunicaciones te invita a ganar dinero extra. Flash Móvil, nuevo operador telefónico en Colombia, te ofrece ganar dinero de manera independiente. Mayor información al 320-688-4650, 321-842-1734. Hermes Comunicaciones. ¿Cuándo fue la última vez que limpió su colon? Si la respuesta es no, su vida puede estar en grave peligro. Enfermedades como estreñimiento y cáncer de colon empiezan porque el colon está sucio. La limpieza del colon debe formar parte de todo programa para bajar peso y promover una excelente salud. Tomando dos cápsulas en la mañana y dos cápsulas en la noche, los resultados serán efectivos. No trate los síntomas, sino el problema de raíz. Llame ya a los teléfonos que aparecen en pantalla y pida Fibrosen 100% natural, un producto de Santa Natura. Con éxito culminaron las fiestas de Reyes en el corregimiento de La Marina, que este año llegó a su versión número 79. Propios y visitantes disfrutaron de una variada programación artística y cultural. Celebración y reconocimiento a los campesinos, presentaciones artísticas, artesanías, gastronomía, exhibiciones de motocicletas hicieron parte de algunas de las actividades programadas para esas fiestas. Acá pues como siempre La Marina viste de fiesta a inicios de enero. Para hoy tenemos el homenaje que siempre le hacemos al día a los campesinos. Les hace un almuerzo y se le dan detalles por parte de la SEDAMA y por parte del comercio. Además de los artistas que tendremos en tarima en la noche, ¿no? Para todos los gustos. Habrá una orquesta de salsa, Hernán Gómez, orquestas, y tendremos el humor paisa para todos los gustos de los que nos visitan. Celebración que cumplió con todas las expectativas. Esto gracias a la masiva participación de propios y visitantes. Todo el mundo sube para ir en el día, es como los eventos familiares, pues cada uno se va ubicando en los eventos que les gusta, la exhibición de motos, concursos como la gincana, empujar el carro apagado, hoy habrá exhibición de parapentes. ¿Se está cumpliendo con las expectativas? Sí, claro, como siempre en las fiestas de La Marina la gente sube, siempre esas fiestas ya son reconocidas, la gente le gusta subir, a disfrutar de las comidas, del río, de los balnearios y de los diferentes eventos que hay en el día para la familia. Además se resaltó el buen comportamiento de los asistentes.
Yo vengo cada año, lo único es que apenas aparecí hoy porque estaba un poco delicada de salud, pero no, son buenísimas y los invito a que sigan viniendo cada año a participar de las fiestas. Y muy bueno porque ya ahorita no hacen ni la carrera de gatos que los maltrataban, ni el pato colgado que también era algo que me parecía ilógico, pobrecito el patico, pero el resto está todo muy bueno. Fiestas número 79 de la Niña Consentida del Valle. A propósito del tema, la Administración Municipal, a través de la Secretaría de Agricultura y Medio Ambiente, apoyó esta fiesta de Reyes del Corregimiento de la Marina. Estamos aquí compartiendo con todas las personas de la Marina en las fiestas de la Niña Consentida del Valle del Cauca. Y estamos el día de hoy con nuestros campesinos acompañándolos en este día. La Administración Municipal se vinculó con insumos que serán de gran utilidad para las labores de los campesinos tulueños. Venimos con algunos premios, unos insumos para apoyar las actividades productivas que algunos de ellos realizan en la zona rural. Igual al comité organizador, felicitarlos, mucha organización, mucho orden. Se ve un trabajo arduo por parte de la comunidad de la Marina. La funcionaria dio a conocer la importancia de seguir resaltando la labor de los campesinos. Sí, se ve un sentido de pertenencia, la gente está con un comportamiento adecuado, de verdad que nos llena de alegría poder estar acá, compartir con toda nuestra comunidad de la zona rural y con ustedes los medios de comunicación que hacen posible que los ciudadanos de la zona rural, urbana, se den cuenta de lo que pasa en la zona rural de nuestro municipio. Pues también muy importante no dejar perder esas tradiciones. Sí, las nuestras tradiciones, los saberes ancestrales, es muy importante seguir conservándolos y pues la verdad hemos trabajado en pro de darle continuidad a las cosas positivas de nuestro municipio. En este evento participó el arquitecto Rodolfo Ramírez, quien resaltó la importancia de estas fiestas ya tradicionales para el centro de nuestro departamento. Durante la gerencia de Infituluá, Rodolfo Ramírez ha promovido los corredores turísticos principalmente de la zona rural y las fiestas del corregimiento de la Marina no fueron la excepción y demostró su respaldo y apoyo a tan importante evento para los tulueños y centrovallecaucanos. Sí, aquí estamos de nuevo apoyando a los amigos de la Marina que cada año organizan sus fiestas de Reyes, una actividad interesante para la comunidad de la Baja Montaña Tulueña. Y que de alguna manera los turistas tenemos que apoyar asistiendo a esta actividad que es tan bonita. Bueno, también es muy importante promover el turismo aquí en el corregimiento de la Marina. Desde luego, esto forma parte de esas actividades de turismo que desde la administración se tienen que seguir apoyando y desde el liderazgo gremial de la ciudad se tienen que seguir apoyando, puesto que tenemos un territorio muy bonito, la media montaña y la alta montaña nuestra, tulueña, es muy bonita y es digna de que se la ofrezcamos al turista del suroccidente del país. Además, resaltó la importancia de rescatar las celebraciones propias de los campesinos. Claro, son actividades muy propias del sector campesino, del sector rural, del país en general. Y aquí pues tenemos un muy buen ejemplo de ello. Me parece que todo eso forma parte de la actividad cultural que en la zona montañosa y en la área campesina de la ciudad, del municipio se pueden dar y que hay que fortalecer y apoyar. El llamado es a conocer la zona rural de Tuluá. Bueno, definitivamente es una invitación no solamente para los tulueños, para todos los centrovallecaucanos y por qué no a todos los vallecaucanos para que vengan a la Marina, la Niña Consentida del Valle, un sitio muy bonito, un corregimiento del municipio de Tuluá muy bonito, con unas veredas y con unos corregimientos aledaños que también de alguna manera ofrecen espacios muy agradables para el turismo. El comandante del segundo distrito de Tuluá entregó el balance en temas de seguridad de lo que fueron las fiestas número 79 del corregimiento de la Marina. El corregimiento de la Marina fueron 3 días donde tuvimos un apoyo de 45 policías. En esa fiesta se presentaron 2 casos. El primer caso, una persona en estado de embriaguez agrede a un policía, el cual estaba en la cabalgata. Esa persona se captura por ataque a funcionario público, donde le ocasiona unas lesiones a un auxiliar en el pómulo izquierdo. Afortunadamente no es grave, pero esa persona se captura. También se presentó otro caso donde 2 familiares, al parecer por el estado de embriaguez y una discusión, una persona agrede a la otra, donde le genera una herida en el hombro izquierdo, y estas 2 personas se capturan por lesiones recíprocas y la otra persona pues se lleva al centro asistencial donde pues afortunadamente no reviste gravedad. El inicio de este año estuvo marcado precisamente por esos tipos de riñas familiares, el ataque a una mujer en el barrio La Esperanza con machete. Sí, es hecho lamentable, hechos de intolerancia que se están presentando donde lamentablemente el consumo desaforado de alcohol
y estas situaciones que se presentan pues nos generan personas lesionadas. Hacemos una pausa para comerciales, pero al regreso tendremos la más completa información deportiva. Ya regresamos. Ven al restaurante El Paisita Campestre en Andalucía, un lugar para compartir en familia o disfrutar con los amigos. Vive la experiencia de la auténtica comida paisa con un ambiente 100% campestre. Estamos ubicados en Andalucía a 200 metros de la variante vía Campo Alegre. El Paisita Campestre en Andalucía, la sazón que a todos nos encanta. En todo, todo para el hogar. Somos distribuidores de Corona y muchas líneas más. Se encuentra cristalería, estufas, vajillas. Visítanos para tener el gusto de atenderlos. Almacén Todo, calle 27, número 2144, teléfono 224-2680. Seguridad Segal, líderes integrando servicios. Informe 225-0973. Celular 316-298-6844. Seguridad Segal, para su tranquilidad, con toda seguridad. Toda una organización a su servicio. Ahora les presentamos la más completa información deportiva y, por supuesto, iniciamos hablando del cuadro de Cortuluá. El técnico del cuadro tulueño dio a conocer los nombres de algunos de los jugadores que llegarán al cuadro tricolor para este primer semestre del torneo Águila. El día viernes 4 de enero se dio inicio a la pretemporada con los exámenes médicos de los jugadores. La alegría de volvernos a reencontrar después de unas buenas vacaciones, un buen descanso y bueno, un grupo que está atento a las indicaciones, lo que vamos a hacer pues ahora en las valoraciones médicas, mañana las valoraciones físicas, pero un equipo siempre dispuesto y con la alegría de empezar un nuevo proyecto. Al equipo llegarán jugadores que ya han vestido la camiseta de Cortuluá, como lo es el lateral izquierdo John Jairo Montaño, quien con 34 años llega procedente del Unión Magdalena. También se encuentra dentro del grupo el volante caleño Jaime Córdoba, el delantero Sebastián Herrera. También se está a la espera la llegada del ex Jaguares de Córdoba, Juan Camilo Roa. Ya John Jairo se concretó, también Camilo Roas también está, viene ya el próximo domingo, son los jugadores que hasta el momento están. Estamos también buscando la posibilidad de un central, también está Sebastián Herrera que es delantero, que está con nosotros ya entrenando desde diciembre, y también vamos a buscar un extremo izquierdo que de pronto hay alguna debilidad en esa posición. La pretemporada inició el sábado 5 de enero con una jornada de pruebas físicas para determinar el plan de trabajo específico de cada jugador. Cortuluá tendrá su debut el próximo 3 de febrero. Y a propósito del cuadro tricolor, hoy seguimos contándoles sobre la historia del Cortuluá. Nuestro equipo corazón, su historia, la que se escribe desde hace 51 años. Los momentos históricos más importantes de Cortuluá fueron precisamente el nacimiento jurídico el 21 de noviembre de 1967, la primera participación en el torneo de ascenso en el año 91, la consecución del título de ascenso en el año 93, el derecho de participación en cupo a Copa Libertadores de América en el año 2001, la participación en Copa Libertadores en el año 2002, el descenso del año 2004, la aparición en lista Clinton en el año 2006, el ascenso del año 2010, la salida de lista Clinton en el año 2012, el ascenso del año 2015, las semifinales ante Medellín en el año 2016 y obviamente un momento triste y doloroso fue el descenso del año 2017. ¡Con ese coro!
nace el 21 de noviembre de 1967 gracias a la iniciativa de un exfutbolista paraguayo llamado Hernando Acosta, quien en las postrimerías de su carrera se vino a residir a la ciudad de Tuluá y logró convencer a un grupo de comerciantes tulueños para que se creara un equipo de fútbol que participara en la posibilidad de un torneo de ascenso que se iba a jugar años posteriores. Efectivamente, un grupo de 15 personas reconocidas de la ciudad constituyeron lo que fue la primer acta de constitución de Cortuluá, que recayó responsabilidad presidencial en ese momento en el doctor Enrique Orejuela Hausler. El equipo, dirigido técnicamente por Hernando Acosta y Osmiro Colonia, inicia su participación en el año 68-69 en un torneo de ascenso que no concedió ningún ascenso, sino que fue un torneo más bien de carácter participativo y logró una buena representación. Cortuluá constituyó su base deportiva con futbolistas del equipo municipio de Tuluá y del Ingenio San Carlos y participó posteriormente en lo que fue denominado el torneo de reservas, que fue participación de carácter regional. Y fue solamente hasta finalizando el año 90 cuando se dio la posibilidad de la creación de un torneo de ascenso denominado Copa Concasa, donde la junta directiva, que sí permaneció durante esos 20 años activa, dándole, preservando la vida jurídica de Cortuluá, decidió que había que participar en ese naciente torneo de ascenso. El primer presidente de Cortuluá fue el doctor Enrique Orejuela Hausler, pero a Enrique Orejuela lo sucedieron personas como Jaime Orejuela, como el doctor Jesús H. Dorado, en juntas directivas. Hernán Rivillas fue el tesorero de la junta directiva muchísimos años. Posterior también llegó el señor Alfonso Parra, que era un bogotano que llegó a residir a la ciudad y enamorado del fútbol, tuvo la posibilidad de participar en la junta directiva de Cortuluá y fue quien empalmó en el año 91 para esa gran gestión de la participación en el torneo Copa Concasa. Y muchos grandes hombres, el mismo Hernando Acosta, a quien se le debe la idea de crear un club deportivo de carácter profesional en Tuluá, yo creo que es quien debe llevarse todos esos primeros méritos del momento de la fundación, porque tuvo el poder de convencimiento para un grupo de 15 comerciantes aproximadamente, que fueron quienes se juntaron. Están Eli Jiménez, es decir, un grupo de personajes tulueños muy importantes, que algunos de ellos todavía se encuentran entre nosotros. A finales de 1990 aparece la opción, la posibilidad de que se inicie en Colombia un torneo profesional de ascenso. Y se hace la convocatoria a través de la División Mayor del Fútbol Colombiano, porque la idea primaria era que en ese torneo, en ese evento, participaran las capitales que no tenían fútbol profesional. Se hablaba de Popayán, de Florencia, Villavicencio, de las capitales que no tenían fútbol profesional. Pero todo no se dio con las capitales y aparecieron equipos de otros sitios, de otros lugares distintos a las capitales. Se inicia en el año 1991 ya el proceso para intentar conseguir el dinero para poder vincular a Cortuluá al torneo profesional de la primera B. Esa ficha, recuerdo que costaba 10 millones de pesos. Cortuluá debuta oficialmente en un torneo oficial ya, buscando la posibilidad de un ascenso, el 7 de mayo del año 1991. Lo hace en el Estadio Marino Klinger, en la ciudad de Buenaventura. Ese día Cortuluá viaja con todas las dificultades que se hubieran podido presentar de último momento, pero en última instancia el equipo logra viajar, y ese equipo en el primer compromiso logra una victoria importante. Ese equipo gana 2-1 al Atlético Buenaventura. Bueno, hablemos del momento del ascenso de la Corporación Deportiva Tuluá, el primer ascenso en el año 1993. Cuando salimos del estadio Francisco Rivera Escobar de la ciudad de Palmira, salimos con el ascenso ya, con el tiquete para ir a Primera División. En redes sociales circula este video donde una mujer fue atacada con arma blanca en el sector cercano a una licorera en la ciudad de Buga. La atacante, también de género femenino, le ocasionó heridas superficiales a su contrincante, según información de las personas que presenciaron la pelea.
Y así hemos llegado al final de CNC Noticias en la presente emisión. No olviden que en horas de la noche estaremos con una nueva emisión de CNC Noticias, las noticias que usted quiere ver. No olviden seguirnos en las redes sociales. Muchas gracias por sintonizarnos. Feliz tarde para todos.